Por aquí está Andrés Fernández, que no lo veo. Doctor Andrés. Esos sonidos que se escuchan es gente entrando para las personas que no Hola, están en chicos. retransmisión. Muy buenas tardes. Todos esos sonidos de Escuchamos, turu, ya los turu, escuchamos. son personas entrando a la clase. ¿Por qué no le quito Por los eso al principio profesores? sonaron Están ahí. tantos. Favor, cerrar el micrófono y solo quiero escuchar a los representantes del grupo, es decir, que me hablen los representantes de cada grupo, que hay dos grupos. Esteban, ¿está por ahí Esteban? Buenas tardes, doctor. Habla con Juan Felipe. Juan Felipe, hola, ¿estás por ahí? Sí, señor, ¿me escucha? Sí, sí lo escucho, por favor, Juan Felipe, préndeme el video, por favor. Ah, doctor, lo que pasa es que estoy en un computador de escritorio y aquí no tengo cámara. Bueno, entonces ahí está Juan Felipe, que es el representante de los de cardio, y el representante de los de nutrición, que es Esteban, ¿está por ahí? Sí, señor, aquí estoy. Ahí está Esteban, tienes cámara. Sí, señor. Porfa, un momentico. El doctor Andrés ya está por acá. Andrés Fernández. A ver, háblame, Esteban, nuevamente, por favor. Sí, señor, aquí estoy. Pero yo pongo vista del hablante. Ahora sí, ya lo vi. Esteban, ¿qué hubo? Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Ahí estamos con todos los muchachos tuyos o no? Sí, señor, están ingresando poco a poco. Perfecto. Un segundito. Bueno, entonces aquí todos me están escuchando bien. En este momento tengo 63 aquí. ¿Cuántos son los estudiantes? De cardio somos 42. Segundito, que es que necesito que entre otro profesor. ¿Cuántos son los estudiantes de Esteban tuyos? Somos 48, doctor. Juan Pablo, ¿cuántos son los tuyos? De cardio somos 42, doctor. Entonces, nos faltará de quién. ¿Cómo están los de Juan Pablo Calle? ¿Cómo están tus estudiantes? ¿Están acá ya? Aún hacen falta algunos por llegar. Ok. Entonces, esperen un momentico que aquí ya falta que entre otro, ya para que empecemos las instrucciones. De hecho, hacen falta muchos por llegar. Hoy solo les voy a dar las instrucciones. Hoy solo les voy a dar las instrucciones. Listo, doctor, gracias. Hoy solo les voy a dar las instrucciones. Listo, doctor.
Bueno, muchachos, muy buenas tardes a todos los 64 que hay acá en este momento. Van a ir entrando los otros por el camino. ¿Sí? Entonces, creo que el doctor Andrés Fernández ya se conectó por lo que veo. Cuando tengas audio, Andrés, ¿me puedes hablar, por favor? Doctor Richard, muy buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, ahí lo escucho, Andrés, ¿cómo estás? Ah, perfecto. Muy bien, muchísimas gracias, estimados estudiantes. Muy buenas tardes. Andrés, ¿estás? ¿No tienes video, no? No, no tengo video en este momento, mi doc. Bueno, listo. Andrés, estás, dame un segundito, por favor. Bueno, Acá. señor. Bueno, aquí en este momento. Aquí hay dos grupos juntos, o sea, aquí tenemos al grupo de nutrición y al grupo de cardio, los dos. Esta es una reunión como un encuentro para hacer unas instrucciones sobre lo que tenemos de cátedra de anatomía, de morfología, de anfiteatro, más bien, de anfiteatro. ¿Sí? Entonces, dentro de esto, entonces yo no sé, los estudiantes de nutrición no conocen al doctor Andrés Fernández, los de cardio sí lo conocen. ¿Cierto, Andrés? Sí, señor, perfecto. Es correcto. Bueno, entonces les presento a Andrés Fernández, a los estudiantes de nutrición que ya están aquí. Y el representante de nutrición, por favor, hable un momentico. Señor, aquí estoy. Listo, Esteban, ¿cierto? Entonces, Esteban. Listo. Y el representante de cardio, Juan Pablo, por favor, hable. Sí, señor. Listo. Muy bien, Juan Pablo. Juan Pablo, no, Juan Juan Felipe, doctor. Felipe, es que yo digo Juan Pablo porque Juan Pablo es Juan Felipe. Bueno. Entonces, Andrés, en aras como de que hiciéramos de una vez con los dos grupos, nos quedaría faltando urinario, pero que hiciéramos de una vez con estos dos grupos grandes, lo que vamos a hacer en aras de todo esto es lo siguiente. Por indicaciones, pues, e instrucciones también de nuestro decano, del doctor Duque, que creo que nos va a acompañar ahorita un momentico. Entonces, el doctor Duque, pues hemos mirado la posibilidad de que adelantemos algunas cosas que tienen que ver con el área de anfiteatro. Para eso, pues como somos dos profesores de morfología en la facultad, o sea, el doctor Andrés Fernández y yo, entonces queremos hacer algunas cosas. Ya sabemos que morfología, pues sabemos que es una cátedra eminentemente práctica, sí, claro, de acuerdo. Pero entonces hemos tenido mucha espera, mucho marco de espera para que vieran las otras cosas teóricas. Sin embargo, necesitamos ir avanzando y definiendo, porque posiblemente ustedes no van a volver a la universidad por este semestre, según lo que se ha hablado, ¿cierto? ¿O me equivoco? ¿O se ha dicho algo diferente en el ingreso? Doctor, Andrés, ¿has doctores, escuchado? sí señor, doctores, correcto. Y quiero comentarle algo a nuestros estudiantes de la Universidad del Quindío. Sí, dime. Esta situación no es una situación local que nos acoge solo a la Universidad del Quindío. Es una constante universal y una constante nacional. En otros escenarios de universidades que desarrollan programas de medicina, de igual manera estamos en esta contingencia y en esta situación frente a nuestros semestres básicos, comunitarios, clínicos, en cualquiera de sus componentes del desarrollo curricular. Cierto que ¿quién más que nosotros queremos estar con ustedes en el escenario práctico? Pero hay situaciones de orden mundial que por ahora nos limitan. Al mal tiempo, buena cara, y lo que les vamos a presentar nosotros, lo que el doctor Richard ha construido, es con mucho gusto, con mucha energía, con mucho cariño,
y démosle tiempo al tiempo que ya tendremos un espacio para volver a trabajar en el laboratorio. Puede que no sea ahora, puede que no sea en junio, puede que no sea en agosto, pero eso no quiere decir que las cosas no se van a ver, chicos. Muchas gracias, doctor, por su espacio. Listo, Andrés. ¿El doctor Duque está por acá o todavía no? Bueno. Entonces, en ese orden de ideas, como dice el compañero Andrés, realmente el doctor Andrés, es que sí, tenemos que entonces tomar unas herramientas. Todos sabemos que en el anfiteatro tenemos algunas actividades que son meramente prácticas, pero también unas que son complementarias a esas prácticas, ¿sí? Y tenemos que ir sacando alguna nota en esos porcentajes, ir sacando y ir desarrollando la materia. Creo que alcanzamos a hacer un parcial de nutrición, ¿cierto, Esteban? Doctor, nosotros presencial hicimos todo el bloque de biomédicas, generalidades biomédicas, fueron tres parciales. ¿Pero de anfiteatro hicimos un parcial o no? Hicimos un quiz, doctor. ¿Solo un quiz? Sí, señor. ¿No hicimos parcial? No, señor. Listo. Muy bien. Sí, con Juan Calle. Con nosotros fue también solamente un quiz con el doctor Fernández. No alcanzamos a hacer parciales. ¿No hicimos parcial? No, señor. Ah, yo hice parcial con un... Listo, bueno, perfecto. Pero sí hicimos unas prácticas que tienen un valor, ¿sí? Listo. El doctor Duque llegó. Me avisa, por favor, cuando llegue el doctor Duque. Bueno, entonces sí hicimos unas prácticas más algunas actividades que vamos a hacer. Entonces hemos desarrollado para esto varias herramientas que podemos usar de manera virtual. Unas que nos va a exponer ahorita el doctor Andrés Fernández y vamos a hacer una metodología con ambos grupos, más el de urinario, que tiene que ver pues con la manera de elaborar esta didáctica. Entre ellas, ella nos la va a explicar. Tenemos una herramienta virtual que también podemos utilizar en anatomía. Y además se hicieron unos videos en práctica de anfiteatro con cadáver y con cráneos o con huesos, explicando las estructuras con unos muy buenos videos que también se van a estudiar y se van a evaluar, ¿sí? Esta plataforma es una plataforma institucional, es una plataforma que permite la capacidad de muchos participantes y que tiene una manera de hacer un sondeo o una evaluación, ¿sí? Entonces, en este caso, primero, el doctor Duque quería mostrarnos alguna cosa. ¿Ya llegó el doctor Duque? No parece. Bueno, listo. Entonces vamos a arrancar con la explicación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener una parte que va a ser trabajada a través de unos talleres y que esta partecita pues nos la va a explicar enseguida. Le doy la palabra ahorita al doctor Andrés Fernández, ¿sí? Por un lado. Y él le va a explicar cómo se va a desarrollar y a través de qué vía se va a hacer. Por otro lado, voy a enviarles unos videos, unos enlaces de unos videos también, en donde vamos a estudiar ese video de alguna manera, paso a paso, y vamos a ir resolviendo dudas. La idea es que vamos aprendiendo, ¿sí? Y estamos buscando las estrategias para ir aprendiendo, ¿sí? Y antes de arrancar con estas dos cosas, quisiera saber si los representantes tienen alguna duda que quieran decir antes de que arranquemos esto. ¿Alguna duda que tenga concreta sobre el anfiteatro que quieran hablar? No, por ahora no, doctor, esperar las instrucciones y si hay alguna duda la comentamos en la marcha. Esteban, listo. ¿Y Juan Pablo? Sí, Juan Pablo. Juan Felipe. ¿No? Parece que no, ¿cierto? No, señor. Bueno, listo. Muy bien, entonces, si quieres, Andrés, arrancamos con tu parte explicando lo tuyo. ¿Cómo va a ser la parte que vamos a hacer? Perfecto. Bueno, chicos, el proceso es el siguiente.
a las cuentas de correo institucional de cada uno de ustedes, llámese metabolismo primer semestre, digestivo, llámese cardiovascular segundo semestre, llámese geniturinario tercero, a cada grupo y a cada estudiante les va a llegar un documento que hemos preparado que se denomina guía de estudio con el cadáver. En primera instancia lo dice que uno se pregunta, venga, ¿y dónde está el cadáver? Si en ningún momento estamos haciendo práctica en el laboratorio. Pues bien, la guía de estudio con el cadáver toma el sílabus, es decir, los contenidos que se desarrollan en el componente de morfología desde la primera práctica hasta el final. Y cada práctica viene con un título, con una introducción, con unas preguntas de revisión, de dónde provienen esas preguntas y a dónde quieren llegar, a que usted como estudiante enlace los contenidos que desarrolló en las sesiones teóricas con los sustratos que necesita para hacer su revisión práctica. Una vez que usted, digámoslo así, ha superado, como lo dicen en términos de plataforma virtual, esa introducción y esas preguntas iniciales, la guía te remite a un programa que tiene la biblioteca de la universidad en su plataforma, que es Primal Picture. En otras palabras, es un cuerpo humano en 3D al cual usted, desde su ordenador y desde su cuenta universitaria instalada, usted puede acceder a ese cuerpo humano al cual le va haciendo una disección plano por plano, capa por capa, y va identificando las estructuras anatómicas y sus relaciones. A medida que usted va haciendo eso, surgen unas preguntas topológicas descriptivas. Este vaso, ¿con qué se relaciona? ¿Qué queda adelante? ¿Qué queda atrás? Y cuando usted supera esa parte, ya tiene unos preconceptos establecidos y una relación entre lo teórico visto, entre lo observable a nivel 3D en el programa Primal Picture, y ya queda preparado para una sesión de casos anatomoclínicos. Esa sesión de casos anatomoclínicos te remite a otros textos que les vamos a entregar el enlace y que están dentro de la guía. Entonces, de manera autodidacta, usted parte desde lo particular, desde lo general, a lo particular en su tema. Muy bien, todo termina con una evaluación, pero esa evaluación tiene dos momentos. Primero, el seguimiento que el docente le hace a usted a través del desarrollo de la guía. Y segundo, un examen ya sea por plataforma y un examen que puede ser también por un caso en el cual usted deba de aplicar el conocimiento morfológico adquirido en el desarrollo de la guía. Esa es la metodología, pero bien, ¿dónde viene Andrés Fernández en este proceso? Vamos a tener unos horarios y unos foros y unos espacios en los cuales estaré disponible para ayudarles a solucionar las guías, para trabajar con ustedes y mano a mano ir construyendo el conocimiento que se requiere para lograr el objetivo con esta guía de estudio con el cadáver. Bien, esta guía de estudio con el cadáver es un modelo que vamos a implementar, pero es un modelo que también, valga la redundancia, otras universidades lo han utilizado en otras latitudes y ha dado unos resultados interesantes en el conocimiento y la integración que requiere, que nosotros queremos lograr con ustedes desde el ámbito de la morfología. ¿Qué es lo que yo necesito de parte mía para desarrollar todo esto? La mayor voluntad, la mente abierta y el corazón dispuesto para que podamos hacer este ejercicio. Que no le hagamos una negación a esta actividad que con tanto cariño hemos construido en razón a que no estamos en el laboratorio. Repito, no lo estamos. Estaremos luego.
pero démonos la oportunidad de adquirir unos elementos conceptuales y de adiestrarnos antes de volver a estar una tarde en el laboratorio para desarrollar nuestras actividades. Doctor Richard, es todo lo que tengo para presentar. No sé si los estudiantes tienen alguna duda de lo que acabo de exponerles. Doctor Andrés, dos cositas antes de que el estudiante pueda preguntar. Uno, esta guía, ¿se la tienes ahí para compartir escritorio? No, mi doctor, no la tengo acá. Yo aquí la tengo. ¿La comparto? Sí, bueno, señor. Aquí como para que la vean un momentico. Y dos, envié a todos ahí en el chatcito o en el enlace del Primark Pictures, ¿sí? Si quieres, ahí está el enlace, lo ven todo lo tienen ahí en el chat de la plataforma, ¿sí? De pronto creo yo que no todos lo saben, o si ya lo saben manejar o no lo saben manejar, no sé si le alcanzamos a dar una explicadita o algo así, Andrés. Doctor, es dentro de la guía, cuando iniciemos la guía, hay un espacio en el cual voy a trabajar con los estudiantes el ingreso y el manejo de la plataforma, un momento específico dentro del seguimiento. Y ahí podemos empezar a adiestrarnos entre todos en el manejo de esta plataforma, mi doctor. Bueno, listo. Ahí está de todas maneras el link. Y digamos que acá está para... les voy a mostrar un poquito este es más o menos el laboratorio, quizás sesión de laboratorio que va a trabajar Andrés. ¿Es así, cierto, Andrés? Sí, señor, perfecto. Un caso clínico, unas preguntas, etcétera, y lo van desarrollando y ya y con Andrés se van encontrando entonces a través de correo email, ¿cierto? Sí, señor, perfecto. Entonces, y unas sesiones que tendremos también, digámoslo así, clase de morfología virtual o encuentro virtual de asesoría colectiva frente al desarrollo de la guía. Aquí hay dibujitos, cuadritos, listo. Bueno, muy bien. Ahora sí. ¿Qué preguntas tienen por ahí para el doctor Andrés sobre la metodología de la parte que tiene Andrés? Doctor, ¿quién habla? Esteban, doctor. Doctor, acerca de los horarios que se van a manejar. Bueno, Esteban, muy bien. Hablar de horarios es ya una letra menudita, con la cual con ustedes dos como representantes de cada grupo acordaremos en otra sesión, ojalá sea hoy internamente, y con la cual desarrollaremos una programación que podamos seguir. ¿La idea cuál es? Manejar unos tiempos y movimientos que no se le vuelvan a ustedes una carga adicional, pero que tampoco se vayan a sentir huérfanos en el desarrollo de este ejercicio. Eso ya lo cuadramos internamente, Esteban. Doctor, ¿hasta qué fecha se extendería esta actividad? Bueno, esa es una pregunta administrativa bien, bien interesante que ya el doctor Richard, de acuerdo a los tiempos que decanatura y que dirección de programa nos indiquen, estaríamos desarrollando la actividad. O sea que esa actividad se va a desarrollar con plazo hasta antes de cerrar el semestre, que diga la universidad, que es como hasta donde se terminamos en junio 30, ¿no? Sí, señor. Entonces tendría que ser antecitos de eso los plazos. Perfecto. Juan Felipe, pregunta de su grupo. No, doctor, era lo mismo de los horarios, pero si los cuadramos, entonces posteriormente está bien. Perfecto. Eso es esto que están hablando son los horarios con profesor Andrés, o sea, cómo van a ser esos tiempos de entrega, pero va a ser por comunicación que tendrá Andrés con los representantes por WhatsApp y con los estudiantes por email, ¿cierto, Andrés? Sí, señor.
Bueno, por acá Doctor, dice, espera, interrumpí. ¿sí? Entonces, con el doctor Andrés no habría como tal un componente sincrónico, o sea, en un encuentro como de este estilo. Doctor, Juan Felipe, Sí, señor. la guía tiene unos momentos que cuando empecemos a hacer la revisión nos va a permitir que tanto ustedes como estudiantes y yo como profesor estemos en ese espacio sincrónico para ir a hacer una revisión. Como le digo, la idea es que más tarde nos comuniquemos y cuadremos internamente una planeación, tanto de segundo semestre como de primero. Planeación que con tiempos y movimientos y respetando los espacios de los otros profesores le podamos entregar al doctor Richard como responsable de la asignatura. Recordemos, el trabajo de la guía no es volvernos transversales ni repetir los espacios que han desarrollado con sus profesores teóricos, pero en algunos momentos vamos a tener componentes sincrónicos para ir haciendo revisión. Solo que el seguimiento periódico va a ser a través del WhatsApp y vía email institucional. Muy bien. Quiero, Listo. antes de que sigan preguntando ya los estudiantes, ya les doy la palabra, muchachos, para la partecita. Entonces, quiero, es que tenemos aquí entonces al doctor Duque que ya nos acompaña. Estaba contándoles, doctor, que estamos hablando aquí de la posibilidad, de la manera en que vamos a ir adelantando la asignatura, ya que tenemos que pensar que vamos a poder lograr tener después algún encuentro práctico. Tenemos que ir dando nuevas herramientas. Entonces, con Andrés estábamos, ya él nos presentó más o menos las que nos presentó lo que es, él planeó, el taller, el trabajo, y vamos allí en este momento. Entonces, doctor Duque, bien pueda que les quería hablar acerca de esa virtualidad del anfiteatro. Saludos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, profe Andrés. Doctor Buenas Duque, ¿cómo ha tardes, estado? muchachos. No, muy contento porque venimos planeando este reinicio de actividades y sobre todo aprovechando la virtualidad para que ustedes puedan en un tiempo X, pues hombre, poder adquirir unas competencias que no pueden quedar por ahí volando. Sabemos que hay muchas dificultades, no sabemos a ciencia cierta al fin si vamos a poder o no vamos a poder. La idea es que de pronto en junio, si puede haber un poco de recuperación de prácticas, lo vamos a hacer. Pero como conversamos con el doctor Richard y el profe Andrés, la idea es que retomemos ya. Aquí nos quedan 10 días de mayo y con las herramientas tecnológicas, con las actividades que el doctor Richard hizo, que grabó como casi 10 videos allá en anfiteatro, la idea es que empecemos más lo que se está construyendo con el profe Andrés, con la plataforma Moodle y eso. Yo pienso que podemos hacer un trabajo muy decente en medio de tantas dificultades. Entonces, doctor, muchas gracias por invitarme. Quería entrar un ratico antes de seguir las actividades, pero y enterarme un poquito de cómo van a trabajar, cómo van a hacer. Más es un acompañamiento aquí que cualquier otra cosa. Y aquí estamos prestos para seguir la lucha, ¿ya? Estamos con el uniforme puesto, listos para continuar en el campo educativo y en el campo salud. Muchas gracias, doctor. Doctor Duque, había unas herramientas también que han llegado nuevas a la facultad, me estaba diciendo usted. Sería bueno como socializar, que decirles a los estudiantes que la biblioteca tiene bastantes herramientas para la anatomía, ¿cierto? Como la Yo pienso plataforma. que primero falta que la gente explore y sobre todo los estudiantes exploren las herramientas que usualmente tiene la biblioteca. La biblioteca tiene usualmente muchas herramientas que pueden utilizar para el aprendizaje. Yo les he compartido a ustedes, los profesores, a los estudiantes les he compartido herramientas que las han puesto de licencia libre, de utilización gratis, que son muy buenas. Hay una cantidad de videos con piezas reales, de videos con piezas de anfiteatro que pueden utilizar y que ya yo sé que el doctor Richard y el doctor Andrés van a empezar a utilizar y que los estudiantes para su autoformación las pueden empezar a usar. Entonces, yo sí creo, vuelvo y les digo, aquí esto es de voluntad.
Si uno quiere avanzar, uno avanza. Ojalá tenga el acompañamiento del profesor, ojalá la universidad esté con toda la disponibilidad y eso, pero lo que hay en de disponible para uno formarse y aprender es suficiente para poder avanzar. Entonces, aprovechar esas herramientas. Yo sé que ustedes se las van a compartir, ellos las tienen también. Ahí les puse hace unos 8 o 15 días una plataforma que es muy costosa incluso, y que ustedes pueden empezar a bajar carpetas, a bajar videos, a bajar diapositivas, para empezar a hacer esto que vamos a hacer. Y precisamente se trata es de que aprovechemos nuevamente la tecnología al servicio de la educación. ¿Listo, doctor? Sí, sí, entre ellas vamos a trabajar el Primark Pictures con Andrés. Y ahí les envié nuevamente, les repito, ahí está en el chatcito, les envié el enlace de Primark Pictures para que lo tengan, lo vayan explorando. Tendrán unos momentos en que vuelvo a pedir una oportunidad. Ahora sí, entonces, Andrés, ¿había otro estudiante que quería preguntar algo sobre la metodología con Andrés? Sí, doctor, no sé si sea frente a la metodología una pregunta. Como el propósito de la actividad es adelantar y sacar notas para este semestre, o sea que cuando retomemos, no sé cuándo, seguramente muy lejano, en un futuro lejano, estas prácticas ya quedan vistas, o sea, ya... No se pueden permitir, ¿no?, por el tema de la pandemia y todo esto, ¿sí? Entonces no pueden estar muy juntos, todas esas restricciones todavía seguirán, porque el coronavirus todavía y esta pandemia se nos va para larguito. Entonces, toca tener un distanciamiento más o menos, o sea que la cosa no va a ser tan fácil, no pueden entrar, habría que hacer para una práctica con un grupito pequeño y repetirla muchas veces, no va a rendir el tiempo, entonces sí vamos a tener limitaciones, pero la idea es culminarlo con notas y si hay espacios en más adelante irlos retomando esas prácticas así en esas condiciones. Una aclaración. Sí, señor. Que quede claro para todo el mundo. Nosotros nos toca irnos con virtualidad hasta el 5 de junio. Recuperación de este semestre solo se puede hasta el 30 de junio. Algún estudiante que definitivamente con los directores, con los coordinadores y todo se haya identificado que definitivamente no se pudo conectar o haya alguna dificultad, hay solo plazo hasta el 31 de julio para recuperarle a ese estudiante. Yo pienso que es bueno que no tengamos la expectativa inmediata, a corto plazo, de que vamos a poder utilizar otros tiempos, porque el segundo semestre, ya lo dijo la ministra, lo dijo el presidente, una buena parte de la educación en Colombia y en el mundo va a ser con virtualidad y vamos a tratar, ustedes que entran, por ejemplo, a preclínicas, a semiología, vamos a tratar de que se haga todo un componente teórico, vamos a tratar de adaptar algunas aulas, se nos va a autorizar posiblemente unas 5 aulas para que tengan forma de que haya estudiantes en el aula y otros estén por fuera del aula a través de las tecnologías, pero muy seguramente entonces va a ser un gran componente teórico las primeras 2 meses, 8 semanas, y cualquier práctica tocará programarla después de esas 8 semanas y seguramente nos va a tocar, como dice el doctor, afortunadamente la práctica ya son grupos pequeños que no vamos a tener problemas de tener 6, 8 estudiantes. Y el hospital, pues afortunadamente yo aspiraría que el 1 de agosto tengamos el 7º piso, hoy estuvimos allá, el próximo jueves estaremos con el rector y el gerente de que ya podamos tener todos esos salones, todo ese auditorio, todas esas salas de junta al servicio de la universidad, yo creo que ahí ya no tendríamos más problemas. Podríamos tener toda la tranquilidad, sobre todo en clínica, en preclínicas y en prácticas, de que podamos utilizar los escenarios realmente de práctica. Pero es bueno que ahora nos toca al 5 de junio, la mayoría de gente debe haber terminado. Y tendríamos hasta el 30, si quieren programar unos 2, 3 o 4 talleres, para terminarle unas prácticas que de pronto puedan recuperar ahí. Gracias, doctor. Perfecto. Andrés, ¿algo más tienes que agregar, Andrés? No, mi doctor, ya quedo yo pendiente. Más tarde
de reunirme con los representantes y ya hacer la coordinación, digámoslo, de los tiempos y movimientos, de los encuentros sincrónicos, de la revisión de talleres y del cronograma de actividades, y segundo, ya empezar a tener un acercamiento con ambos grupos, mi doctor. Yo le agradezco mucho, muy, muy amables, y entonces quedo pendiente de dialogar más tarde con ustedes, chicos. Doctor, le tengo una preguntita. Sí, señor. Habla con Joan Guevara, de cardio. Es que tengo una pregunta acerca del programa de anatomía. Es que lo que pasa es que yo he usado anatomía varias veces y pues dentro de sí funciona bien, pero es que tiene muchos inconvenientes acerca de los requisitos que necesita un computador, porque el programa de por sí es muy pesado y también requiere de una buena banda de internet para poder descargar todas las imágenes que se presentan. Entonces quería preguntar si todas las temáticas que se desarrollan dentro de la guía tienen algún otro componente que se pueda utilizar, por ejemplo los videos de YouTube, para poder uno estudiarlos, porque solo con, pues es que el programa sí requiere como de, tiene más inconvenientes. Bueno, permítame, yo le resuelvo esa pregunta de dos formas. Una, deme tiempo a que tengamos el primer espacio sincrónico. Dos, referente a que todo va a ser Primark Pixar, no, hay otros, nos va a llevar a otros enlaces. Y tres, no todo lo que hay en YouTube es bueno para lo que vamos a desarrollar. Se lo explico rápidamente. Tú en YouTube ves muchos videos que son de la Universidad Autónoma de Barcelona, otros que son de la UNAM, otros que son de la Universidad de Buenos Aires. El énfasis que ellos manejan, el número de horas, la nomenclatura anatómica y el sílabus cambia, así se llame anatomía. Entonces, ¿qué sucede? Que si vamos a hablar de referencias que ya existan en YouTube, tiene que ser referencias que estemos concertadas y que cumplan con los criterios curriculares que nosotros tenemos, para que ustedes no estén en un mar de conocimientos, sino una brújula de estabilización. Correcto, también creo lo mismo, o sea, hay que ir enfocando el conocimiento, pero se les va a ir diciendo, los encuentros sincrónicos conmigo se van a hacer un poco más constantes, más frecuentes, porque vamos a hacerla un poquito más sincrónica. Doctor, habla con Juan Felipe de Cardio. Doctor Fernández, yo creo que a lo que se refería el compañero Joan también puede estar relacionado con la posibilidad de que, por ejemplo, usted nos pudiese grabar algunos videos en la plataforma de Anatomy TV para las personas cuyos dispositivos, por ejemplo, sé que hay algunos estudiantes que no tienen computador y tienen que conectarse a los encuentros sincrónicos mediante celular o movilizándose aún afuera de sus casas, o evidentemente está el caso también de los que los requerimientos de sus sistemas pues son bajos, no tienen un muy buen computador o el internet pues también es deficiente, y entonces para ellos se complica un poquito más el uso de este tipo de plataformas. Y yo creo que a lo que se refería el compañero Joan de pronto es a que si se puede considerar la opción de, así como se han grabado algunos videos en el anfiteatro con los cadáveres, tal vez grabar también en su parte con la plataforma de Anatomy TV. Bueno, no vamos a descartar nada de estos. Solo que con respecto a la plataforma hay que mirar letra menudita, porque hay cosas en las plataformas, cuando digo cosas son apartes, videos, tutoriales, que sí son libres, otros tienen sus derechos de autor. Pero independientemente de lo uno o de lo otro, de nuestra parte está en buscar lo más humano, lo más relevante y las herramientas que ustedes puedan utilizar independientemente del lugar en donde se encuentran y adaptado a los recursos que se tengan de tipo audiovisual. Entonces no se preocupen que buscaremos siempre la forma en que todos puedan acceder a sus contenidos para desarrollar el ejercicio de seguimiento con la guía de estudio con el cadáver. De eso estoy seguro que no va a ser una inquisición ni está lo que está escrito. Es seguro que en el desarrollo encontraremos muchas cosas que hay que replantear con muy buena voluntad, pero replantear quiere decir para beneficio de todos. Doctor, una pregunta. En la parte evaluativa, pues van a haber como dos componentes, ¿cierto? Es el de seguimiento, y solo va a haber una evaluación que es la final,
o van a haber más evaluaciones, o cómo se va a manejar esa parte? Bueno, venga, te cuento. El seguimiento tiene varios componentes que terminarán en una nota final. Y el otro componente es un examen. Un examen escrito, selección múltiple, única respuesta, utilizando imágenes, pero en el enfoque morfológico, no en el enfoque anatómico, como los han evaluado ustedes. Para no llegar a ese último momento y que sea una sorpresa, dentro del ejercicio del seguimiento, elaboraremos unos dos simulacros para que ustedes se adiestren en ese ejercicio evaluativo que se realizará al final. Bueno, qué pena, otra vez Juan Felipe. Yo también tengo una duda, pues más o menos relacionada con la pregunta de Esteban, pero un poco más hacia la parte porcentual. Evidentemente, con el cambio de la metodología, pues supongo que también se habrán considerado algunos cambios respecto a los porcentajes de cada, o sea, de la forma en la que se va a evaluar. Y en el caso particular de nosotros, por ejemplo, muchos compañeros me están preguntando y me piden que pregunte en qué se tendría en cuenta la nota del quiz que se realizó presencialmente y cómo quedarían los porcentajes de las actividades realizadas con el doctor Fernández, con el doctor Richard y con el doctor Celso. Sí, se van a plantear, claro, los porcentajes según los coordinadores de cada área se determinaron ya que quedan igual, o sea, el porcentaje completo, ¿sí? Por ejemplo, para nutrición, si no estoy mal, es un 14% de anfiteatro, ¿cierto? Y para cardio es como 12, no sé, algo así, por ciento. Eso es una nota que va, es ese porcentaje se va a llenar con las actividades que va a hacer, que se hicieron ya hasta el momento presenciales. Eso va a tener una nota. Lo que se hizo conmigo, con Andrés, y lo que se hizo con el doctor Celso también. Todo eso va a quedar en una, eso va a tener un porcentaje. Lo que se va a hacer ahora con Andrés, los talleres, también otro porcentaje, y lo que vamos a hacer conmigo, con los videos y la evaluación que se va a hacer al final, todo eso completará el 14 o 13% o 12% que vale en mi teatro. ¿Sí? Sí, claro, sí se van a con estos cambios que se plantean, pues lo que vamos a hacer es organizar dentro de esta, el número de actividades y vamos a hacer los porcentajes. Listo, doctor, gracias. Sí, bueno. Perfecto. Y ahora, dentro de ese porcentaje global que tenemos de anfiteatro, ¿hay alguna división para la evaluación final? ¿Hay una qué, perdón? Como una división, no sé, que del 14 una parte valga la evaluación final y la otra el seguimiento, o cómo se va a manejar esa parte. Nosotros vamos a ir evaluando. Andrés, por ejemplo, va a ir evaluando al camino cada que van haciendo actividades y van entregando, va a ir evaluando y eso va a ir acumulando una cantidad de notas que van a tener unos porcentajes. Lo mismo al final, va a tener un porcentaje esa evaluación final. ¿Sí? Claro que sí, va a tener un porcentaje dentro de su porcentaje de teatro. ¿Cuánto va a ser? Entonces vamos a, se los voy a pasar por escrito. Vamos primero haciendo toda esta parte y la pasamos por escrito diciendo así qué porcentaje tiene cada cosa, pero vamos a tenerlo de manera proporcional, en partes iguales. Por ejemplo, tenía con los de nutrición una guía que coloreaban, pero ya yo no veo que puedan hacerlo, entonces hay que quitarla de ahí. ¿Sí? Claro, qué pena. Una preguntita, es que tenemos dudas sobre la nota del parcial de cardio que nos hizo el doctor Andrés Fernández, que nunca conocimos cuál fue el resultado de este quiz, y pues necesitamos, pues, o sea, queremos saber cómo, qué porcentaje tomaría dentro de la nota que se va a evaluar durante esa virtualización y qué nota obtuvimos claramente. Bueno, bien, la primera parte del por qué no están los resultados, están en el laboratorio como el cuento guardaditos allá en razón a que se nos quedó aplazado y en stand-by la práctica. Como ahora vamos a tener nuevamente encuentro,
para el próximo encuentro que tengamos, con mucho gusto les hago llegar los resultados de la actividad que obtuvimos. Ya relacionado qué porcentaje va a tener lo otro, eso ya es algo administrativo, chicos, que desarrollan con el doctor Richard, que lo estaba sustentando en este momento. O sea que la nota está ahí, tranquilo. Sí, eso no hay problema. Más lo que muchas hicieron. Doctores, de... gracias. Bueno, a través de esta plataforma, que es como la institucional, vamos a tener encuentros. Les voy a... Nosotros, pues en la parte mía, entonces se construyeron unos videos de práctica de anfiteatro como explicando la estructura como viene nuestro currículo. Entonces vamos a trabajar sobre ellos y sobre ellos vamos a tener encuentros ya pues, virtuales, sincrónicos, pero antes deben de haber visto el video. Entonces estamos, la opción sería, ustedes ven el video, lo revisan y sobre ese video vamos a trabajar esa clase. ¿Sí? Sobre las dudas, sobre las preguntas que yo voy a hacer en ese video. Vamos a ir evaluando al mismo tiempo en esta plataforma, por ejemplo, les voy a hacer un ejemplo de sondeo, ¿sí? Voy a hacer un sondeo, entonces yo les voy a hacer una pregunta que a ustedes les va a surgir, ¿sí? Entonces, por decir algo, yo les hago una pregunta. Y ustedes van respondiendo el sondeo y así vamos a ir evaluando. Ya les voy a hacer un ejemplo. Por decir algo. Perdón, entonces, doctor Richard, mil excusas que le interpele su sí, comunicación. Sí. ¿Hay algo más de pronto de parte del componente mío que los estudiantes quisieran saber? Lo que pasa es que tengo otra actividad sincrónica en este momento. Ah, no, listo, listo. Sí. Entonces, ¿los estudiantes tienen alguna inquietud más con el doctor Andrés y nos quedamos ya con? No, doctor, por parte de cardio no habrían más dudas con el doctor Andrés. Bueno, perfecto. Entonces quedo pendiente de comunicarme en el transcurso de la tarde con los representantes. Una feliz tarde para todos. Doctor Richard, muchas gracias por su espacio. Lo mismo, señor decano, y muchas bendiciones. Bueno, chao, Andrés. Chao. Aquí va un sondeo, muchachos. Lo recibieron todos. Entonces, empiecen a responder la pregunta que les hice ahí, por ejemplo. Eso. Van respondiendo la pregunta muy bien. Van, hasta ahora, están respondiendo. Van 10, faltan 64 por responder. Eso. ¿Cuál es la correcta para ustedes? Exacto. Muy bien. Eso. Faltan 58. Si alguno no le aparece, me dice, hable si alguno no le apareció la pregunta. Una pregunta, a mí no me sale lo que la pregunta. David, ¿no te sale una pregunta que dice sondeo? Párate donde están los tres punticos abajo en el menú. ¿No te aparece nada? Ah, vale, sí, ya la encontré. Muchas gracias. Eso, faltan 35 por responder, van 15, 30, 38 que han dado respuesta. 39, 40, eso. Y con de esa manera, yo aquí me escribe alguien que por experiencia sugerimos que Google Meet sea utilizado, pero necesito ir evaluando y Google Meet no tiene esta manera de hacer estos sondeos. No creo que haya ningún problema hasta ahora, que no hay ningún problema. O quien escribe esto tiene algún problema en este momento. Cuéntenos qué problema tiene. El video lo puedo correr en el momento sincrónico, pero puede que sí sea un poquito más difícil. Entonces lo mejor es que
lo vean, les mando el link a los representantes, lo revisan y lo vemos y lo discutimos ya en el encuentro sincrónico. Juliana, ¿usted no escucha bien ahí? Habla, Juliana. Doctor, pero Juliana, pero doctor, lo que pasa es que hoy ya ha estado cayendo mucho el audio. Esa plataforma es como pesada. Por ejemplo, a mí me toca abrirla desde el celular y no me da desde el computador. Para el computador abrirla, tienes que descargarla en el computador. Tienes que descargar la aplicación para que tengas facilidad de abrirla del computador. Sí, doctor, yo lo dije, lo que pasa es que no me dio. En cambio, la otra, como es en línea, sí me permite muy fácil. En el celular sí me puedes cargar la aplicación. Voy a cerrar el sondeo. Entonces, por ejemplo, yo digo cerrar sondeo, cierro sondeo, ya nadie puede contestar. Hubo 13 que no contestaron, por ejemplo, ¿sí? Y esos, entonces a mí me queda el registro de que contestaron. Y cuando se cierra el sondeo ya nadie puede contestar. Entonces les voy a mostrar los resultados del sondeo. Entonces, resultados del sondeo. Ahora pueden verlos. ¿Sí los ven? El 39% respondió 5, el 29% 6, sin respuesta hubo 11, 3.0%. Bueno, ahí está. Esa es una manera de ir evaluando a todos sobre ciertas cosas que vamos viendo en los videos de anfiteatro. Esos videos se hicieron, pues costó trabajo, dificultad, porque tocó ir hasta allá, conseguir que nos hicieran repetir, volver a hacer, dar, ponerlo, montarlo. Eso fue un gallo, pero me parece que quedaron chéveres para el aprendizaje de lo que queremos. Faltan más videos, pero por ahora vamos a trabajar esto, a ver cómo nos va. Entonces, yo ahora a los representantes les mando que vayan estudiando. Entonces, con nutrición nos encontraríamos el viernes a las 9. ¿Qué me dijeron? Sí, señor, a las 9 de la mañana. 9 de la mañana. Y con cardio tenemos que programar entonces unos espacios. Necesitamos por ahí 4 espacios, ¿sí? Sí, señor. Listo. Bien. ¿Comprendieron lo del sondeo? ¿Alguien tiene dudas sobre el sondeo? Doctor, una preguntita. ¿De cuánto tiempo más o menos serían las sesiones? Hacemos las sesiones. No, si ustedes ven el video primero, hacemos ya el trabajo hasta donde. La idea es hacerlo. Inicialmente pensaba que colocáramos el video al mismo tiempo, ¿sí? Y fuéramos sobre él trabajando. Pero me di cuenta que es un poco más dispendioso para ustedes en el hecho de que consume más datos y podría ser más difícil que lo puedan ver bien. Entonces es mejor que lo vean por aparte. Entonces, en ese orden de ideas, con 2 horas tenemos, yo creo, o menos. Pongamos 2 horas. Ah, listo, doctor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, inquietud, sugerencia? Doctor, usted nos va a ir informando qué videos ver para cada encuentro, ¿verdad? Sí, señor, sí, yo les voy informando, Esteban. Les mando un link para que se lo comparta el resto, ¿sí? Perfecto. Es un link de YouTube y en el de la facultad, entonces yo les, miren este, para la clase de tal, listo, y así vamos haciendo. ¿Les parece? Bueno, muchachos, no siendo más, esta era la clase de instrucciones, entonces quedamos pendientes de ir cuadrando las cositas, ¿les parece? Si no hay más preguntas, entonces nos vemos con los de nutrición el viernes a las 11.
¿Eh? 9, doctor. A las 9 en punto, listo, el viernes a las 9. Y con cardio quedo pendiente, Juan Felipe, que cuadremos, ¿listo? Listo, sí, señor. Bueno, muchachos, me alegra mucho. Cuídense. Cuídense, en el hospital trabajamos allá, tenemos pacientes COVID, pero aquí no está tan despechada la cosa, entonces cuídense harto. Chao. Muchas gracias, doctor. Feliz tarde. Hasta luego, doctor. Hasta luego a todos. Gracias. Ah, doctor Duque, anda por ahí. Pero... Sí, hasta luego, doctor. Muy bien. Todo excelente. Bueno, un abrazo. Un abrazo. Otra vez hasta el ruidito ese, porque ahora la gente se está saliendo. Ah, ya se acabó.